me mimo acá con la gente. Ay, ya. Quiero empezar este video, güey, pero necesito que me ayude, güey, a hacer el nuevo intro del niño show. Mira, güey, el nuevo intro es: ¿qué pasó, mi niño, mi niña? Y pegas un putacillo. ¿Me explico? Putacillo así corto, acá. Y ahí cuando metes el putacillo, Meto, toma, pues, échame la mano con eso, ¿qué? ¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Putación. Acá, una presentación, pues. Sí, sí, sí. Ahora, pues, vamos a comenzar en 3, 2, 1. ¿Qué pasó, mi niño, mi niña? ¿Te gustó? Sí, 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 está algo. Bélico el asunto con el flaquito. Me les presento. En calientito. Allá en la tía todos me dicen flaquito. Y niños, bienvenidos a este video. Este es el regreso del estudiambre. Y qué momento más pertinente de hacerlo como lo es el mundial, viejo. Vigío, espero tanto este momento. Dale, y sale. Güey, no, neta, tenía mucho tiempo esperando este momento porque está esperando el mundial y está esperando hacer esta sección. Mira pues, el modo avión falló ahí, pues. No, pero me retiro. Ay, te estoy diciendo que este era mi sueño, güey, la neta, sí. Aparecer en tu canal, güey. ¿Nunca has aparecido en mi canal? En solitario. Sí, ha aparecido, una vez fuimos al panteón, viejo. Featuring Seco FT. El chiste es que el flaco me mandó un mensaje y me dijo: güey, yo quisiera, güey, mi sueño, güey, grabar un video contigo, güey, haciendo botanas, güey, para el mundial. Para el mundial, pues, el mundial, güey. El flaco, güey, les quiero decir que es una persona que le gusta mucho ver la pelea, sí, ver el mundial. Todos los deportes los veo yo. Ver el béisbol, ¿me explico? Entonces es aficionazo, pues. Y yo dije: ah, caray, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Y aquí nos encontramos cumpliendo sueños, viejo, más que nada. Cumpliendo un sueño. Los soñadores, ¿cómo dice? ¿Quién dijo que los sueños no se cumplen? Así va, la neta no me la sé bien, pero saludo a los soñadores. El Seco básicamente es un soñador. Es un soñador que siempre anda diciendo: mi sueño. Güey, ¿quieres un taco? Es mi sueño. Gran frase, que pueden aplicar para lo que sea, pues. Vamos a las albercas. Es mi sueño, güey. Hay que darnos un beso. Es mi sueño. ¿Sí? ¿Sabes cuál es mi sueño? ¿Qué? Que Ross me invita a su boda, viejo. ¿Ese es tu sueño? Mi sueño. Sí, güey. Va a estar bien complicado ese sueño, güey. Duerme soñando. No contemplo, no despierto. Sí, voy. Sueño cumplido, viejo. Sí, voy. Bueno, ni hablar, tenemos una selección de 3 botanas que puedes preparar para ver el mundial. Hicimos una investigación exhaustiva para saber cuáles son las 3 mejores botanas que puedes preparar para ver el mundial. La primera que se nos ocurrió fue crear hamburguesitas. Aquí tenemos los ingredientes de la primer botana que vamos a preparar. Faltan otras 2. Ey, te junto. Ey, sí, pero es que vamos a hacer ahí un estudiambre, viejo. Ah, que no alcanzó para el pan de hamburguesas. Que sí, cierto, la sección es estudiambre, lo que hay. Pero otra cosa es que deben de ser bocadillos, pues, porque sí, son botanas. No puedes hacer una, ¿sí explico? ¿Para qué haces esto? Eso ya no es botana, no, pues. No. Apenas que se hace el comparrón. Vamos a darle, saca un cuchillo. Es el primer paso. Mira, aquí, como pueden ver, en la parte de aquí tiene un abre fácil. La manera de abrir estos empaques, dale. Los abres así y lo arrojas. Mira, guacha, güey. Aquí va el por qué este pan fue el que compré. Agarras esta madre, güey. Pones aquí. Dirás, ¿cómo vas a hacer una hamburguesa con ese pan? Hamburguesa botanera, mijo. Mira, guacha, lo vamos a partir así. Ah, seas mamón, ya me lo imaginé. Y así, ya tenemos pan. La hamburguesilla, déjate. Una hamburguesita. ¿Sí me explico? ¿Te gustó? Ahorita vea, para sí. No, y deja que la veas cuando esté lista, padre. Bueno. Estas hamburguesas son estilo culiacancito, pues. Estilo estudiambre, pues. No, estilo culiacancito, porque culiacán, pero son hamburguesas más chiquitas. Ah, un chistorete, no. Un chistín. Ando desatado. No te lo has por ahí una pinza, güey, tu jefita. Que este cabello no es. Ah, para el cabello. Sí, güey, somos pobres, pero no cochinos. No. A ver, dale con la pincilla, a ver si agarra porque no tiene dientes. Güey, está chimuelo, güey. Sí, pues que son de estudiambre, pues. Como la pinza está mocha también, pues no te alcanza por una pinza, güey. Sí. Oye, pero si no tiene dientes, pues, ¿para qué cocina? Bueno, vamos a continuar entonces con esta operación. ¿Sabes qué, güey? El primero lo partí en 4. Vamos a partirlos en 3. Ahora, se me hace más prudente. Más grande, ¿no? Sí. Muy importante, pártanos en 3, porque si no quedan. Es muy chiquito. Muy chiquito esta, se llama. ¿Cómo se llama? Es que esto se llama medianoche, pero ¿cómo se llama la de hamburguesa? Día completo. Chiquito. Sí, hijo, es súper rama. Salado, güey.
Entonces, una vez que tengan el pan así, vamos a retirarlo. ¿Lo tiramos? No, retirarlo. Lo hacemos pulado. Lo hacemos pulareo, Texas. Y vamos a preparar la carne. Estas son hamburguesas sencillas, así que no necesitan una preparación compleja. Me voy a lavar las manos. Primer paso. Ah, no, me la lavé. Pobre, pero no cochino. ¿Sí me la lavé? Pues adelante, no voy a ocupar mostaza. Si no, a veces le echan mostaza a esa madre. Echamos. Sácala. La mostaza. Si saca otra cosa aquí me pandeas tantito. Bueno, para sazonar la carne molida, que ya viene previamente molida, vamos a necesitar un invento del seco, que fue mostaza. Vamos a ver qué tal. Un huevo, ajo molido y sal. Si tienen sal con ajo, pues también funciona. Básicamente aquí los tenemos separados, esa es la diferencia. Un bebeje. ¿Qué dice? Sale. Y se va para el hoyo el video porque nomás tenemos un huevo. Si sabes, tú ya mereces, entonces sí. Sí, no te puedes lujo de perder. Ese dato real, ese dato. ¿Le puedo echar yo la sal, güey? Es mi sueño. Es lo que te digo, pues, todo tu sueño, pues. Échale, tú lo sabes. ¿Pero cómo que tantos? Échale, güey, échale unos 2 gramos. 2 gramos. Güey, me intriga mucho que si sabes que son 2 gramos. Pues. Él tira el seco, no se droga. Yo nunca lo he visto en esos menesteres, pura difamación mía. Échale ahora el ajo. Ah, el ajo, ¿cuántos gramos? No sé, tú dime. ¿Sí o más? No más, padre. Tu madre. Se nos estaba olvidando que necesitábamos harina y el flaco ya la encontró. Dato importante, hay harina de maíz, harina de trigo. Necesitamos harina de trigo porque es más, necesitamos que esto tenga más consistencia y que se fría bonito. La neta, dije, yo esta la tenía guardada para el video. Era mi sueño ponerle harina. Bueno, le vamos a agregar un poquito de harina. Una vez que agregamos los ingredientes, vamos a generar una pasta uniforme de todos ellos para que agarre el sabor de la sal, el sabor del ajo y con la harina de trigo tenga un poquito más de consistencia porque estaba algo chiclosa. Ya se mira mejor, ya agarró acá más de este. Una toma picada. Voy a echarle la mostard. Es un invento del flaco, yo no sé esto. Ya. Sale. Raza, yo sé que se mira amarillo así como si estuviera podrido. Pero este invento fue el flaco, güey. Sí, está mal. Es para quedar una amargura, así como se está haciendo. Esta madre está mala, tú tienes la culpa, güey. No, va a ser que va a estar más rico que las hamburguesas del Carlos pequeño. Sí, del Carlito. Simón, del Carlillo. Del Carlillo. Vamos a echarle ahora sí. Mira, estamos fríos. Malabar. Cotorreo. Linda tu madre. ¿Dónde madre, flaco? Acaba de limpiar tu mamá. ¿Quién dijo? Ya cuando se sienta firme, que no se pega mucho en los dedos. ¿Ya llamo? Ya, llanto. Ya me está pasando de harina. Sí. ¡Ah! Bueno, ya tenemos sazonada la carne que preparamos aquí. La vamos a poner a un ladito y vamos a volver con los panes. ¿Qué le vamos a hacer a estos panecitos? Básicamente los vamos a poner en un sartén precalentado a que se doren de fuera. ¿Me explico? Sí, como que quedan acá. Sí. Queden medio... ¿Y si queda? No, ahí le metes... Sí. ¿Te gustó? Sí. No, sí entendí. Dale, ¿entendieron o no? Vamos a darle. Oye, güey. ¿Cómo está el rollo aquí, güey? ¿Y si no tienes sartén, güey? No, ya si no tienes sartén, la neta está no muy se pasa, perdido, güey. No, con ni modo. Es que es como si dijera, quiero cocinar, pero no tengo gas. ¿Te explico? Sí. Tampoco te salgas, güey. Pues le pueden pedir a los vecinos. Pueden pedir al vecino como quiera, pero necesitan un sartén. Sale. Mira, guacha, este paso, güey, es opcional. Si llega a haber mantequilla en tu refri de estudiante, lo que vas a hacer, güey, que le vas a untar a todos los panecitos, ya, en la parte de afuera tantito, sí, güey. Sí, para que quede doradillo acá. Que agarre un taste acá, ¿sí? ¿Explico? ¿No? Sí, pues. Queremos poner iluminación ahí para que se mire más. Uy, ¿qué se escucha? El sabor. Huele. ¿O no? Sí. ¿O no? Yo nunca me he explicado cómo es que el pan, siendo algo tan simple, podemos decir, tiene ese efecto en todas las personas. ¿Cuándo has visto una persona que diga, ay, qué feo huele a pan? No, nadie. Apesta pan horneado. No, jamás. Jamaica ron. Hay que cuidar entonces este pan que no se queme nada más. Y ahorita continuamos con la carne que se está marinando en el plato. Vamos a voltear los secos, se nos están quemando, güey. Sí. Quedaron
Están en el puro punto, güey. Tienen salvación, tienen salvación. Se ven negros seguramente en el video, pero no están quemados, ¿va? No. Si se pasan 10 segundos más, güey, se van para el traste. Tres partes que tienen que quedar crujientes de un lado, sí, y suave del otro, sí, para que también esté el sabor gourmet. Ah, seco, seco, seco. Ah, seco, lo pesa. Viejo, y aparte ya en Qatar, así los comen, pues. No puedo botear, güey. ¿Está vivo o qué? Mira, ves, se pasó, pues. Se pasó ese, güey. Es que el flaco nunca encontró las pinches pinzas, pa. Güey, está más rápido con la mano. Sí. Conejo Pérez. Conejo Pérez. Un joven portero, una joven promesa. Joven promesa. Este deporte es un bonito, ¿no? Ese es el balompié. ¿Qué es? Ese Edu. Es importante que tenga cierto crujor. Porque necesitamos que sí, sí, en el diente. Que truene. Mira, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces necesitamos 10 bolitas de carne que vamos a hacerlas para freírlas aquí. Dale, continuamos. Guacha, muy importante, güey. Flama bajita, vamos a agregar la mantequilla que se quema muy rápido, güey. Y como vamos a estar haciendo las bolitas de la carne, necesitamos que esto no se nos queme. ¿Sí me explico? Sí, rápidamente. ¿Tú le calculas más o menos ahí qué tanto va a caber, pues? Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. La extendemos así más o menos y sale. Y se me está enfriando. No, 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 esto es una batalla de la muerte, güey. Mira, mira, bolita, bolita más pequeña. Tienen que ser 10. Ni pedo, padre, eres pobre, necesitas echarle ganas. ¿Sí me explico? Si fuera rico, pues nomás lo pides y ya, ¿no? Sí, por la aplicación. Por la aplicación, utilice mi código, dame descuento, perro. así era mi código. Ya no sé si jala, güey. Realmente no sé. Ahí les voy a dejar el Instagram de Rafa, el manager, para que le digan que me consiga un código de perro. Ah, no, no, forma corazón, viejo. Forma de corazón. Sí, otro creo que tenga el forma del logo. Déjame, este. Déjame sacar la chamba primero. Ah, quiero que tenga ese logo. El logo ese. Ya sí. Le hiciste ese logo, güey. Este logo es así, ah, cierto. Ya hicieron uno más comercial que no me gustó ni para hacer popo en él, compa. A mí no me gustó, ¿a ti sí? No. ¿Lo cambiaría? Sí. Es como cuando las Chivas cambiaron su logo, pero ellos sí lo hicieron decente. Pues. Sí, dos triquis. ¿Cuánto llevamos? 5. Necesitamos 10. 7. 8. Es el mapa, es el mapa, es el mapa, es el mapa. ¡Muy bien! Y vamos, 8. Una muchacha de Chihuahua me vendió una machaca. Una machaca de Chihuahua me vendió una muchacha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡10! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Nos logramos, Eco! Ay, falta el Botas. No vino ahora. No vino el Botas. No, pues que salió muy improvisado esto, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿si vendemos hasta en las primarias? A ver, Nico. ¿Ah? Compramos carne de perro. Lo le compramos a la muchacha de Chihuahua. Es carnicera, ¿no? No sé ese dato. ¿Es de machaca, güey? Pues, bueno, pues, en los comentarios, ¿a qué se dedica la muchacha de Chihuahua? Respuesta A, hamburguesera. Respuesta B, frutera. Respuesta C, carnicera. ¿Cuál será? Es el mapa. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡La carne bien machín, güey! ¡A la vez! ¡Mira, güey! ¡Ah, güey! ¡Es bien perra, güey! ¡La neta, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Y aparte, panicats. Es que la bendición de Cristo, que no sé qué es. Esas que te explico. ¡Ay, güey! ¡Vamos, te hago por última vez! ¿Cuánto gastamos con esto? La carne costó 40 pesos, el pan costó como 20. Y si la pides prestada al vecino, no cuesta nada. Como pueden ver, la carne molida es una carne muy grasosa. Yo le eché mantequilla así, pero el proceso inicial, porque no se pegara al principio, y ya soltó un montón de grasa. Esta comida es pa' gordo, dice el otro. Hombre, güey, esta comida es pa' gordo, güey. La neta, güey. Pinche flaco, güey, yo ni me acuerdo de la frase, güey. Tú la sacas. Bueno, llegó el momento de emplatar este platillo. Valga la redundancia, dijo el otro. Vamos a emplatar. Una disculpa por el cambio de toma, pero es que se apagó la cámara. Lo único que tenemos que hacer aquí, güey, es poner la carne dentro del pan. Está difícil. Y a disfrutar. Está difícil. ¿A poco no sabes poner la carne en dentro del pan? No sé meter la carne en... Sale. Básicamente lo único que tenemos que hacer, pues yo sé que es muy evidente, pero se los voy a explicar. Abrimos el pan y lo ponemos en el pan de abajo. Así. Y lo tapamos. Yo pensé que era más complicado. No, güey, pero es que son botanas, seco, güey. Güey, se miran bonitas, ¿no? Ahí está. Con la mano, la ven. Sale. Mira, güey, qué bonito se ve. Sí, mira, bien bonita, güey. Son de pobre, güey, ni modo. ¿No? Sí, sí, sí. Hay que hacer lo que hay que hacer para seguir participando en la jungla de la vida, viejo. Usted no se agüite, sígale dando para adelante. Sí. Mira, guacha, este plato lo vamos a dejar para la presentación final. Ahorita ya que tengamos las tres botanas, este va a ser el bonito. ¿Me explico? Sí, sí.
Deja unas 5 para que. Dale, porque sí. Son 5 partidos del mundial, pues. ¡Ah! Viejo, que creo que vamos a llegar al quinto partido, güey. Sí, no, por eso. Tiene fe. Lo va guardando, pues. Vamos a hacer esto para un lado, porque este es el plato final. Y vamos a probar el resto. Taco seco, Starling, ya vente, güey. Deja hacer toma. Ándale, simple, tengo hambre. Mira. Bueno, gente, vamos a necesitar para probarlas un aderezo. Aquí el seco tiene un aderezo de chipotle, pero ustedes pueden preparar un aderezo que vamos a hacer un poquito más adelante. Este cuesta, el otro también cuesta, pero mucho más barato. Ahorita lo van a ver. Lo que pasa es que como no lo hemos preparado, vamos a darle con este, ¿no? Tu hambre, viejo. Tenemos también una bebida perfecta para este maridaje, un rico Vallefrut. Mira, la pieza clave. Un hielo congelado en charola. Dale. Sí, sin charolita está más rico. No, ¿por qué se va a ir? Starling. ¿Qué puede hacer así? Vamos a probar las hamburguesitas que acabamos de crear. Le colocamos cuadro. Vamos a probarla entonces a ver cuál es la impresión. Una, dos, dale. Está perfecta, güey, para estar viendo el mundial, güey. Mira. Cervecita, hamburguesita. Tiene esquina. Traguito la cerveza. Casi. Un loco está en la cerveza, loco. Ya no va a faltar unos caparoncitos aquí, una calle de hacha, unos tiones. Y ahí estamos a millón, ¿no? La plebita, loco. Ah, bueno, güey. No te voy a mentir que la neta no esperaba menos. Algo así que iba a estar rico. Está sorpresivamente bueno, pero sí, mucho. Acuérdense que son botanas. Acuérdense que son de pobre. No es para llenarse, no es tampoco. Tampoco pidan tanto, ¿me explico? De calificación, ¿cuánto le das? Precio, tiempo y sabor. Yo le doy un 9. 9. Yo le voy a dar, sí, un 9. Porque mira, el dorado está perfecto. La cuestión está buena. El precio está bueno. Lo hicimos rápido. De volarse así, hijo. Ahora vamos a presentar nuestra segunda receta. Ay, hijo. ¿Qué? Que llenillo, así más o menos. Llenillo. ¿Te comiste dos hamburguesillas así, güey? Sí, sí, viejo, pero. Con razón no agarras así, ¿no? ¿Sí explico? Mira. Guacho. Entra, se expande, pues. Decidimos hacer tres platillos como que muy garnacheros, pero en versión botanera. Así es. Ahora vamos a hacer los salchitacos. Así es. Esta receta es simple, güey. Es más simple, creo yo, que el de las hamburguesas. Así es. Este es más simple que la de las hamburguesas, porque simplemente son, ¿qué, güey? 4 pasos. Guacha. Ya di uno. Te voy. Ay, no, tengo gordo, güey. Cae gordo, venga, neta que sí, padre. La gente va a decir, ya me invito al seco, güey, no. Sal. Bueno, vamos a hacer estos salchitacos. Te pasas de lanza, güey, chiste un gacho, güey. Está bien decir chiste malo, güey, pero no tanto, güey. Bueno, vamos a empezar esta receta. Lo único que tenemos que hacer es agarrar una tortilla. Yo puedo hacer el siguiente paso, para no estarme quedarme yendo para así. Casi no hay paso, güey. Bueno, tú le vas a poner los picadientes. Está bien, estamos a decir. Agarras el taco. Bueno, agarra la tortilla, le pones la salchicha en el medio. Bueno, no en el medio, en la orilla. Y lo vas envolviendo. Lo vas enrollando. Agarras acá un picadientes y lo cruzas de tal manera que no se... ¿Que atraviese? Sí, que atraviese. De tal manera que no se desenrolle, porque ahorita vas a ver lo que le vamos a hacer. Yo tengo idea de qué trata este platillo. Salchitaco, viejo. Salchitaco nunca lo he probado. Ahorita vas a ver cómo está el rollo, loco. Te vas a conocer a Dios. 3 picadientes, uno en medio, 2 a la orilla. Para que no se desparpaje. Y lo vamos poniendo aquí en un Laredo, Texas. Se mira bonito. Sí, lo partiré. No, ya que esté crujiente, porque... Así hay que dejarlos enteros a la verga. Sí, como flauta. A ver, hacemos. Anda del remate, güey, la neta. Chistes más malos, güey. Te puso rojo. Verde, faltó un blanco aquí. Ayuda. Vamos a hacer lo mismo con todas las salchichas y tortillas que tengamos. Y vamos a continuar en unos momentos. Bueno, raza, seguramente ya conocen este sartén. Fue el que utilizamos en la botana anterior. Alcanzaron a salir 4 flautas, nomás había 4 tortillas. Y aquí hay 2 salchichas que sobraron. Esa es su sorpresa. Ahorita van a ver lo que se prepara con esa. Muy importante, hasta que chille, lo ponemos. ¿Cómo tiene que hacer? Mentri, si no hace así, no está lista el sartén. El sartén debería estar más o menos así. Y sí, me encantó a mí. Con el aromita de la carne que estuvo ahí. Vas a ver también hamburguesa.
Dijío, ya está esta madre. Mira. Papelito para secar los miedos de los perros. Yo siempre he dicho que este papel, güey, para secar los miedos de los perros, güey. ¿Cómo explicas, güey, que el papel pétalo? Tengo un perrito, güey. Si es para cocina. No mames. Gran observación. Esa es la estrella, ¿no? El, así la como. La estrella de la noche. Ese estornudillo pedorro seco, ¿qué onda, güey? Ay. ¿Qué le? Pavo esponja el que para el capítulo donde rompe los pantalones. Ya está. Wey. Y niños, ya tenemos esta segunda botana casi lista, porque tú me hiciste la observación de que hace falta un aderezo. Este aderezo es el clásico aderezo que se hace para la pizza. Agarramos mayonesa. Yo lo sostengo porque se ocupa dos personas para esto. Una. Dos. Dos y media, dos y media, dos y media. ¿Gustó? No. Darling, darling. Vamos a echar cualquier cantidad de mayonesa que sea más o menos la mitad del aderezo que quieras hacer. Y le echas la otra mitad de ketchup. ¿Y si no tienes ketchup ni mayonesa? Y lo mezclamos. Ese es el aderezo más básico, simple del universo. Si lo ves medio desabrido, échale un tantito más. ¿No? Ahí agarro color, ¿viste? Sí. Ceja. Pues llegó la parte favorita de los videos de comida, gallo. Así es. La prueba. Así es. Vamos a probar uno. Le vamos a quitar los picadientes, muy importante. Muy importante. Y lo vamos a partir entre dos. Sí, mo. Leitón. Sí, sí. Micha. Ey, güey, fruit. Mira, tiene hielito para ese raspado, viejo. Vamos a probar entonces este manjarcito que acabamos de crear. Primero el jugo. Es que traigo el sabor repasado, pues. Ah, sale. Continuamos. Güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo con esta botana, güey? Está muy buena. Me figuro si le hubiéramos echado queso. Por ahorita. Viejo, esta madre le doy un 10. Déjame hacer mamadas. Un 10 a lo yo voy a subir una historia. Cuando esté jugando a México, voy a estar subiendo esta. Referencia. Si el flaco sube una historia chopeando en un aderezo de pizza, un tortitaco. ¿Qué? Un salchitaco. La gente, ¿cómo va a ver mi historia? Me tiene que seguir en Instagram. Vayan, síganlo en el flaco. La cachonera era. Primero le tiró a home. Síganme en Instagram como arroba R3Califa. Si no, ahí va a estar en la descripción también. Bueno, gallo, entonces vamos a emplatar estos salchitacos en el plato principal. Y vamos a continuar con la última receta, que es la receta que me propuso inicialmente. Pero yo le dije, hey, si hacemos un plato de botanas, pierdo. Y fue muy buena opción. Fue una excelente opción haber diversificado. Bueno, gente, llegamos al momento más esperado por el seco, porque quiere estar tan ansioso por explicar su receta. Esta es su receta mágica. Era mi sueño mostrar al mundo mi receta. Era mi sueño, viejo. Vamos a ver qué tal te queda el sueñito ese que trae. Y es tu sueño hacer una receta de YouTube. Sí. Tu primera receta. Es más, mira, con esta receta, viejo, va a conquistar a su suegro. Te voy a contar una historia breve. Yo fui una vez con una, tenía una novia, pues. Sí, una chica. Un tiempo tuve una novia. Pues yo, pues para quedar bien, hice un platillo. Este platillo, precisamente este platillo que les voy a mostrar a ustedes. Lo hice, lo preparé acá. Mi suegro viejo quedó fascinado. No, cuando iba, ella, hasta acá el sushi acá, me decía. Sí. Y no, así que le decía, vamos, mija, vamos para el cine y acá. Y me decía, ¿dónde vas? Si quieres que salga, dame un sushito. Y ahí iba, haciendo un sushito. ¿En serio, güey? Era la tajada, pues era por abajo de la puerta. Pues. Sí, era la clave. Así que para que vean la calidad de lo rico que está. Vamos a ver si es cierto. Te tengo fe, güey. No me ha decepcionado tu papá nunca con las botanas que se ha aventado. Y pues, de tal palo, tal espina, vamos a ver qué tal te va. La espina, me salió un chistín sin querer. Vamos a prepararlo ya, güey, porque la neta estoy ansioso. ¿De veras? Sí, estoy muy ansioso. ¿De llegar pronto a su casa? Sí, de todo. Y pues voy a empezar por el nombre, viejo. Este es un sushito para clase baja, viejo, la neta, porque a eso no te alcanza, pues, y son los ingredientes. Pero no entiendo yo cómo es un sushi si no tiene arroz, güey. Es que por eso va. Esa es la cuestión de que es un sushi para gente pobre, pues. Para mí, ¿qué es eso? Es un sushinero, güey. ¿Cómo un sushinero, güey? Sushinero, pues, de latín. Cochinero de sushi. No mames. Chistín. Ocupas pan, porque es la base. Este va a ser el arroz, lo que va a dar. Muy importante aquí es el pan, pero lo tienes que agarrar sin corteza, pues. Yo me adelanté un poquito. Sí, bueno. Primer paso, entonces, estás diciendo que es quitarle la corteza. Así es. Vas a agarrar el pan, vas a cortar todas estas orillas. Lo que mucha gente no le gusta, pues. No me gusta el pan porque tiene orillitas. Después de eso, lo aplanas, pues. Tiene que quedar de una forma plana. Es más, le voy a hacer el ejemplo yo. Si no tiene rodillo, le das con un vaso. Te voy a ceder el espacio. Mira, agarras el cuchillito, le haces la corteza así. ¡Sale! Vale. Dice el otro. ¡Sale! Mira, pues, luego, ¿por qué te regaña, güey? Luego, ¿por qué te regaña el compa Roche, pues? Sí, se fue a mitad la boda, güey. Tiene rodillo, pues lo hace con rodillo, pero eso es para la gente que tiene feria nomás. Sí. Así que lo vas aplanando así por los laditos. Le quitas el aire, básicamente. Exactamente. Ya tienes aquí todo listo por lo que veo, ¿no? Sí, hice todos estos de aquí. Después de eso, tienes que agarrar una lonjita acá de jamón. Una rebanadita, se parece a
radiografía, güey. Es que viejo fue lo que alcanza, pues. Lo tienes que dejar así, ¿a? La vamos a cortar un poquito. Ahora lo largo no te sirve. Simón, no, pero es que también te voy a dar otro tip. Con lo que sobró del pan, güey, y las orillas estas, lo puedes dejar acá a un ladito. Eso es para el final del video, te voy a dar otro tip. Ahí también de un consejo, porque. Sí, échale ganas, pues, échale ganas, porque ya ahí está esperando el resto de la botana y ya va a empezar el partido. Sale. Ey, sí, ¿cierto? ¿Cuánto falta? La verdad, estamos grabando este video como un fin de semana antes de este. ¿Sí me explico? Bueno, tienes que dejarlo así, güey. Tienes que dejar un espacio, una línea, pues. Y después, ay, casi no pasó un paso, viejo. Tienes que agarrar acá, tienes que enrollar todo, pues. Tienes que separar el quesito, lo dejas aquí así. Esto lo puedes tirar hacia un ladito. Y después, agarras poquito queso. No mucho, pues no, tampoco. Si quieren. Estamos siendo generosos por la vista, ¿no? Para que se mire más presentable, pero debería ser más raquítico el cuadro. Sí, le tienes que dar vueltas así. Sale, okay, dando vueltas. Okay. Y luego le pegas una así con una planadita, así, debe quedar algo así. ¿Me explico? Sí. Dale. El tripié. Ahí tenemos todo el atrás del escenario, pero pues ahorita vamos a limpiar. Ya que te queda algo así, vienes acá a esto, que es. Es un huevo. Es un huevo, pues un huevo más que tienes que sacrificar, lo bates. Okay. Y vienes para acá. Acompáñame. Lo remojas aquí. Sin miedo al éxito. Bueno, pues lo remojas así poquito, lo pasas de acá al pan molido, que se ocupa también pan molido, por cierto, no hay ni que se ocupa, le da dando vueltas. Mira, ¿sí o no parece sushi? Sí, parece sushi machín, güey. ¿Se ve? Uf. Bueno, pues tiene que dar vueltitas acá. Ya tienes el aceite aquí listo. Ya está el aceite listo. Vamos a preparar entonces todos los rollitos y ahorita que estén casi listos para dorar, le vamos a seguir grabando. Sale. Ay, ¿sí tripió o qué? ¿Sí tripió? Ah, saluda. Se acabó. Punto muy importante, ¿no? El aceite tiene que estar hirviendo. Chin machín. Tiene que estar llorando. Y dale zoom ahí para que. Chistín. Ay, güey, la gente. No, güey, la neta. ¿Qué va a decir? No me va a acabar. La neta, sí, a mí sí me dio risa, güey. Sí, te da risa. Ya fue de rollo, güey. No, ahí van los rollitos. Ahí van, sí. Sí, parece que estamos en el sushi Miguelaz. Sí, no, mira, falta nomás hacer acá con Miguelaz así cuando graba, pues. ¿Qué? Cierra el ojillo, güey. ¿Cuando graba, cierra el ojillo? Sí, no, mira. No. Pon un clip, el que sea. Bueno, amigos, amigas. Y cierra el ojillo. Ah, el que no es seguidor le dicen. Bueno, con eso yo pienso que ya podemos ir avanzándole. Ya me enchéndele. ¿Se vienta? Sí. Ahorita que lo volteemos, tengo el presentimiento de que se van a ver en bravo, güey. Bueno, gente, aquí Flaco jura y perjura que ya terminamos. Sí, viejo, mira, y con las horas y la cuacha. Esto es lo pasado. Entonces acabamos con la misa machina que llegó la hora más esperada. El momento de la verdad. El sueño de todos. El sueño tuyo, güey. Vamos a ver si es cierto que sabe a sushi, güey. Tengo fe que sabe bien, pero no sé si a sushi. No sabe a sushi, güey. Ya le voy a decir la verdad. No sabe a sushi, pero parece sushi. Pero falta algo. ¿Qué falta? Vaya, bro. Bueno, saco, yo estoy listo, güey. Sí, primero que nada, viejillo. Mira, esto. Por perro. Mira, güey, hasta se me quebró, güey, el mío, güey. No, pinche flaco, güey. No, más que más momentos de desembutir, mira. Ponerle acá. Calme, pa. No. Pa. Meter aquí el este. A ver. Ya, ¿sí? Uno. Dos. Perro. Con una salsa de chipotle, pero puro chipotle. ¿Me explico? Uh-huh. Que pique. Casi por nada me gané el suegro, güey. ¿Sí o no? Sí, pues ya estaba enamorado del suegro de ti, más que la novia. Hasta la fecha te habla el suegro, ¿no? Sí, viene y me pregunta, ¡ey! Rollito nada. Bueno, este fue el último platillo de los tres botanas para ver el mundial que hicimos. Vamos a emplatar y continuamos. Vamos a hacer unas tomitas sandunga, pues, unas tomitas lindas. Watch esto nomás. Bueno, mis niños, llegó el momento de degustar todo esto y necesitamos apoyo porque esto es mucho, güey. Mucho, muchísimo. ¿Cómo cuántas personas hace ese platillo? Este platillo viene siendo como para tres, yo creo. Estar acá picando tranquilo. ¿Sí? Tampoco se trata de llenarte, pues, porque también no te puedes llenar porque... Sí, está viendo gente ahí de alto rendimiento y tú poniéndote bien botica, pues tampoco va. Es una grosería. Es tranquilo, también sepa. Y para ese propósito vamos a invitar aquí al papá del Seco. Don Seco, sea bienvenido a este video.
Donaldo, pruébeme esto. ¡Oh! Este se me antojó mucho. Hijo. Ah, ¿no lo ha probado a poco? No, a mí no me hace eso. Nomás no. El suero dice. Qué veredicto final. Vaya, la sacaré. Sí, está bueno. Si salió un discípulo. Sí, está bueno. A ver, hamburguesita. Estaba con chipotle. Ya está friona, pero vamos a ver si damos el ancho. La muerde a la mitad también acá. ¿Pasó? La muerde como si fuera una hamburguesa. ¡Échala toda! Perdió. Por eso no le gustó. No. Y este. Y falta el taquito, pero quítalo. El taquito. Tan frión, pero el sabor. Está bien. No, ya me saboreé yo, güey. Es para el partido, recordemos eso, ¿no? ¿A darle seco? Vigilio, ya estoy esperando de hace rato. Yo creo que este latte me gustó machín. Se me mandó una hamburguesita a mí. ¿Te gustó machín el salchitaco? Está bien perro, güey. La neta que está bien cajete el salchitaco, güey. Bueno, gente, ahí tienen sus tres recetas para ver el partido, para ver el mundial. Ya sea la inauguración, o sea un partido de México, la final, o cualquier juego que ustedes quieran ver. Estas tres recetitas básicamente son tacos, sushi y hamburguesa. Muchas gracias por quedarse en este video. Yo soy el niño show. Sale. Continuamos. Lo dejo en la descripción de todos modos. Sale, cepillo.